Buenas tardes, estamos aquí en la banquita de Informa. Vamos a empezar el noticiero con la primera noticia, que es la incorporación de la mujer en el ámbito industrial. Vamos a dar paso a nuestro compañero José Artacho, que se encuentra en el Parque Tecnológico, y vamos a hablar con él. Muy buenas, Sergio. Pues sí, estamos aquí en el Parque Tecnológico, que estamos con Álvaro, el jefe de la empresa Television 4, que ha incorporado una gran cantidad de mujeres dentro de su plantilla. De hecho, tiene más del 50% de mujeres. Vamos a continuación a preguntarle una serie de cuestiones, como por ejemplo es, ¿qué opina usted de este tipo de iniciativas? Pues la verdad es que estamos muy contentos por iniciar esta iniciativa, más que nada porque intentamos ampliar un poco el margen de las mujeres introducidas en este sector, que es muy bajo, la verdad. Y estamos muy contentos porque todas las trabajadoras que tenemos rinden muy bien, la verdad. De acuerdo, me alegro mucho de escuchar esta noticia. ¿Cree usted que en el Parque Tecnológico hay otra serie de empresas que posiblemente sigan sus pasos? Sí, porque últimamente las dos empresas que tenemos justamente enfrente han empezado a contratar a muchas chicas recién salidas de la universidad de la industria más metida en la informática y también en energía renovable. Vale, pues ahora vamos a dar paso a hablar con una de las empleadas de Álvaro, que está en plantilla, y vamos a ver qué tal le parece esta iniciativa. Muy buenas, Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cuándo entraste aquí en la empresa? Llevo ya aquí un año. ¿Y qué tal las condiciones? ¿Crees tú que son aceptables? Sinceramente, de todos los trabajos que he tenido, aquí es donde mejor me han tratado. Y con respecto al sueldo, que últimamente se habla mucho de que la mujer no está cobrando lo suficiente, ¿en esta empresa más o menos el sueldo está a nivel de igual sí, de los hombres? Sí, está genial. ¿Y estás de acuerdo entonces con la igualdad de trabajo tanto para mujeres como para hombres? Obviamente, yo creo que la igualdad entre mujer y hombre en esta empresa es genial, ya que estamos más o menos todos nivelados. De acuerdo, pues muchas gracias, Paula, gracias, Álvaro. Así gracias. Que gracias por atendernos aquí en nuestro noticiario, y vuelvo a darle la noticia a Sergio. Muchas gracias, compañero, y vamos a por la segunda noticia, que vamos hasta la calle Lario en Málaga con nuestra compañera Paula Mármol, que se manifiestan contra la brecha salarial en los puestos de trabajo turístico. Hola, Sergio, me encuentro aquí en calle Lario con un grupo de mujeres, como podéis ver, que se están manifestando. ¡Igualdad! Porque no pueden no cobrar lo mismo que cobra un hombre en su puesto de trabajo en el sector de turismo. Hay aquí una compañera, Claire, que dice que va a comentarnos cómo se siente ella en su puesto de trabajo haciendo lo mismo que su compañero, y él cobra más que ella. Pues me parece realmente injusto que trabajando a la misma hora y en las mismas condiciones y con la misma presión, cobremos el 15% o 20 menos que por ser mujer, por el hecho de ser mujer. Y me parece muy injusto, y estamos aquí intentando dar una solución a esto y que cobremos todas por igual, ya seamos mujeres que hombres. ¿Alguna más quiere dar su opinión sobre? ¡Queremos justicia! Bueno, pues hasta aquí la noticia. Esperemos que estas mujeres tengan suerte y que le vaya muy bien en su puesto de trabajo y que cobren igual que le cobran un hombre, para hacer lo mismo. Muchas gracias de nuevo, compañera, y vamos a por la tercera noticia. En esta ocasión nos encontramos con Adrián Coto en la Puerta del Mar, con una empresa histórica que se llama Málaga Tours, y en esta ocasión se están encargando de poner en marcha poner en valor la figura de la reina Isabel la Católica. Buenas tardes, nos encontramos en calle Puerta del Mar, en el centro de Málaga, donde comienza la ruta guiada que recorre los lugares más emblemáticos que recorrieron los Reyes Católicos en su entrada triunfal en la ciudad. Isabel la Católica decidió entrar a pie en vez de a caballo, como era la costumbre, pisando así el territorio conquistado. Proponiendo esta ruta, este tipo de ruta, lo que queremos es hablar un poquito y que la gente dé a conocer a la gente la tenacidad de una persona, un personaje antiguo, distinto a todos los demás, una mujer importante históricamente para su época. Por su tenacidad conquistó en un momento muy difícil, que era cuando estaban los moros en Málaga, la zona de conquista era el casco histórico rodeado por una muralla,
y lo que queremos es decir que la mujer desde la antigüedad ha sido valiente, emprendedora y rebelde. Muchas gracias y vamos a por la última noticia de nuestro telediario. Nos encontramos con Ernesto García, que se encuentra en el Hotel Ecotel Málaga. Nos van a dar una conferencia pública desde allí. Gracias, Sergio, por la transmisión. Estoy frente a las puertas del Hotel Ecotel en Málaga para hablar sobre la conferencia que se ha realizado últimamente, que se va a seguir realizando dentro del hotel. Aquí con ustedes tengo a Ángeles, la presidenta del hotel, y aquí le habla. Hola, buenas tardes, pues gracias Ernesto. En esta conferencia lo que intentamos es darnos a ver las mujeres que hemos llegado a la cima dentro del mundo turístico, en este caso, en mi caso, como directora de un hotel, y ver qué impedimentos nos hemos encontrado para llegar a donde estamos y que se puede llegar arriba en este mundo del turismo. Así que esta es la intención de estas conferencias, que está abierta al público y que nos gustaría que asistieran el máximo número posible de personas. Nada más. Y hasta aquí el telediario de hoy. Desde La Manquita Informa, muchas gracias y hasta mañana.